Bueno, yo creo que algo ha de tener, porque si te vas a amparar es porque tienes cuentas pendientes. Yo espero que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría misma municipal puedan rendir un informe real de cómo quedó la situación en Acapulco. Yo estoy convencido de que dentro de un mes la presidenta ha pedido el plazo, que es lo que marca la ley, para dar un informe. Han ido saliendo cosas que no teníamos conocimiento varios, como por ejemplo el hecho de lo que anuncia el síndico también, de la falta de pago al SAT por más de 300 millones durante los 3 años en materia de ISR. Ese ISR ya fue descontado a todos los trabajadores de Acapulco y tendríamos que ver los alcances, porque en dado caso, dependiendo la medida que pueda tomar el SAT, podría llegar hasta el embargo de la institución municipal. Entonces, sin decir que esto está ocurriendo, habría que esperar a saber qué es lo que alcanza la medida por este requerimiento de falta de pago.